Buenas noches y sean todos bienvenidos a una semana más de Yabula Geek. Yo soy Anfuar. Y yo soy El Ezar. Y hoy en el programa tenemos un cumpleañero. ¡Sí! No, dos, en el programa, antes, dos, en el canal tenemos tres. Sí, pero el programa yo estoy hablando. Claro, pues el programa está hablando, ¿verdad? Pero en el canal tenemos tres. Majo. Tres. Feliz cumpleaños, sí. Majo. Vero Vega. Feliz cumpleaños, Vero. Y también tenemos dos combos acá. Y voy a dejar esto para que vea. Mira, se está riendo ya él. Dos combos. Ahora pues se nos va nuestro productor. O sea, un combo de dos cosas. Un combo, sí, un combo, sí. Un par. Se nos va nuestro compañero Ferja. No del canal, pero sí se va del programa como productor. Y es que vos no entendés. Es su cumpleaños, ¿verdad? Y en el canal le dijeron, Ferja, es tu cumpleaños. ¿Qué quieres que te regalemos? Y él dijo, sáquenme de ya, ¿verdad? Sí. Geek. Sí, por sí, favor, sí. Sáquenme, no le aguanto más. No te voy a mutear, puedes hablar mientras ves el video, para Ferja. Es por esto que no nos aguanta. Sí, ahí está. Ahí está Ferja. Nuestra luz. ¿Qué tanto le gusta estar con nosotros? Apagada, un poco apagada. Pero no. ¡Feliz cumple, Ferga! ¡Te queremos, loco! ¡Feliz cumple! ¡Que te vaya súper bien! ¡Que te vaya súper bien nuestro brother! En lo que sigue haciendo él, obviamente, ¿verdad? Que va a seguir por el canal dando, como siempre, su felicidad a todos que le caracteriza. La felicidad que es esta, ¿eh? ¿Dónde está su cara? Ahí está su cara. Esta es la cara de felicidad de Ferga. Cuando sí. Le digo, vamos a quitar una foto. Ahí está. Cuando está con nosotros. Sí, eso es una mentira, te queremos, Fer. Sí. La mayor de los éxitos. Y lejos. Feliz cumpleaños. No, él nos quiere lejos. Le preguntaban, ¿qué quieren? Claro, y chico, es que lejos. Eso. Sí. Pero bueno, feliz cumpleaños, Fer. Espero que esté pasando súper bien. Hoy, chicos, tenemos un programa cargadísimo porque hay muchas noticias. Y entre ellas, hoy LSR me dio la potestad de decir, poné fuera lo que vos quieras. Y puse sí. Los animes que vuelven para ahora, en abril, mayo, a lanzarse las siguientes temporadas y demás. Así que tenemos eso para ustedes ahí. Así mismo. Hoy le dije a Anfar, así tipo, hace vos la noticia hoy, dice que no te molesta. Y él dijo así tipo, ¡esta es la mía! Y dice tipo así, ¡hoy no me baño! Y se fue y se buscó todos los animes que vuelven. Hoy y nunca. Y aparte de eso, en el tercer bloque, chicos, en este sábado de stand-by vamos a tener Stumble Guys, que es algo que siempre nos piden, ¿verdad? Algo bastante chill, algo que no es agresivo, algo así para honrar lo que es la Semana Santa. Y con mucho miedo, en el bloque número 2 vamos a ver, y ustedes van a ser los que van a decidir o no con nosotros si este juego es falso o no. Hoy LSR me dijo, busca Ebony. No me salió la publicidad de Ebony porque nosotros tratamos de grabar la publicidad, así que como sale en celular. O sea, es celular. Es crítica en dónde sale esa publicidad, en donde yo veo mucho. Cuando mi hija baja sus jueguitos de celular, tipo esos juegos de piano, así de música, ¿verdad? Y hay que jugar una partida y después cuando termina te tiran una publicidad y está minado luego, tipo esa publicidad. Y ahí me salió Ebony. Ok, pero como no tenemos Ebony, tenemos Mafia City, que es otro juego que suele salir muchísimo. Muchísimo. Sí. Cuando vean la publicidad van a decir, ah, sí, este juego de... Sí. Me sale mucho. Este juego de... Ahí para que se censure, sale muchísimo. Espera que yo también quiero decir eso. Okay. Ferja, te... Qué boquete. Bueno, ahora sí, en el primer bloque tenemos lo que es un juego que realmente no sé por qué no jugamos antes. Genuinamente. Y no sé por qué es un clásico sí. De clásicos, ¿verdad? Pero está bien. Hoy vamos a dar nuestras primeras impresiones y vamos a estar probando así bien. Para un rato que esto está medio jodiendo otra vez. Ahí está. A mí ni me siquiera funciona el control, así que voy a jugar nomás con el mouse y teclado. Porque tenemos ahí ya me funciona. Battletoads, ¿verdad? Un juego que yo era fanático de joven, súper fanático, amaba. Este juego, yo no sé si a vos te gustó muchísimo este juego, o sea, como a mí. A mí me gustó.
No sé si decir bastante, la verdad. Siempre leí como una mala copia de las Tortugas Ninjas. Y mi juego de beat'em up personalmente era Double Dragon. La pregunta es, ¿cómo hago para invitarte o no se puede invitar? Me deberías de poder invitar, pero mi control en serio no está funcionando otra vez. O sea, tipo, espera un rato, voy a ver bien qué es lo que le pasa. Acá me sale, cierto, nos acaba de decir algo producción, su último mensaje de todo esto. No vendimos WhatsApp. Porque es cierto, tenemos también lo que sería WhatsApp al 0972-200-600. Pueden empezar ya nomás a mandar sus mensajitos porque debemos regalar dos pares de entradas al cine multiplaza. Así que todos los que quieran tener la oportunidad de llevarse estas dos entraditas, envíen al 0972-200-600 una selfie viendo el programa. La semana pasada se prendieron, pero hacía mil los muchachos. Hoy esperemos que sea igual. Mi control está... O sea, desde que llegué a reparar, tipo, está con este problema mi control. Tengo que arreglar o conseguir uno nuevo antes de que salga Elden Ring. Elden Ring, sí, importante. O sea, es que no... Tiene que haber algún modo, o sea... Ahí ya funciona otra vez el control. Stage select, cutscenes, settings, si pongo new game. Si me sale. Ah, no, ahí está. ¿Cómo? Espera, a mí acá me salió ahora como para unir, pero. Me salió lo del join game. Sí. Pero no me sale nada para poder invitar amigos. ¿Será que es solo local? Vamos un poco a ver qué dice. Estas son primeras impresiones, chicos, como le dijimos. Sí, es local co-op. Es local co-op, ¿no, verdad? Solo okay. Local co-op es, sí. Bueno, vamos a probar entonces igual lo que es este juego, que gráficamente, ya decimos de buenas y primeras, no es igual a lo que era el original, ¿verdad? Obviamente. No, mucho más caricaturesco y todo eso. Sí. Ojo, quiero aclarar, el juego, 4 horas nomás he ganado el juego, ¿eh? ¿Ah, en serio? Sí. Tiene igual las mismas gráficas que veíamos antes, los mismos efectos. El brazo ese gigantesco que se hacía, ¿verdad? Mira ese pie. Sí, ese mismo espíritu que le pegas y que la mano, o sea, que la parte de tu cuerpo crece y que la mano se transforma así tipo en una bola de hierro y todo eso. Sí, esto nomás es un poco complicado jugar con mouse y teclado. Obviamente esta clase de juegos recomendado siempre jugar con control como... Es más, al entrar te dice luego eso. Sí, tipo, te cuando entras te dice eso. Quiero saber qué es lo que le pasa a este control. Yo no sé si es el cable nomás que todo lo que no está funcionando. Ahí está. Seguimos. ¿Pero qué más debo para ocurrir? ¿Va a moverse? ¿Ok? ¿Saltar? Ah, evadir es este. Ok. Ok. El del medio. Cambiando los controles. What? Mira esto. ¿Qué? Esto es nuevo. Ay, algo deberían de innovar después de 30 años, mira, ¿verdad? Mira esto, este otro nuevo tal. ¿Qué es eso? Eso es una... Break defenses, ok. ¿Eso se transforma en una gallina o algo? ¿O qué? Okay. Y parece que sí. Para romper defensa, eso va a ser esto. Ahí está. Sí, una gallina. Es para levantarle, supuestamente. El launcher. Y tipo, ¿para qué le hagas el tipo, el diablo? Y ahí tu mano que esté así. Fuera. Fuera. El juego sigue siendo igual de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Por lo es general, la misma cosa. Sí, evadir es... Ok. Ok, sí, lo mismo. Es la misma cosa de lo que jugamos antes, un beat them up. What? No sé qué acabo de hacer ahí. Perder. No, mira. ¿No viste que...? Sí, ¿qué giraste ahí? Ah, espera. ¿Con qué yo hice recién...? ¿Yo comí recién una mosca? No. Espera. ¿Será que...? Ah, no, hace para traerle nomás. Ah, claro, es tu crap. Pum, patada. Pero espera, algo hizo de repente. Ítem, ahí está. Fair Restore Your Health, ok. Viste, para poder curarme. Ay, Dios mío. Pero, ¿dónde está la mosca esta, boludo? Supuestamente, ¿no?
No, no, no me sale esto de agarrar la, los bichos, ¿No? No, pues viste que si así era que se botan de parada. Sí. Qué ahí está, ahí agarré, pero es con clic derecho por ahí. ¿Ampu? Mira los ojos, por favor, trata de mirar los ojos del tipo. Cuando se estira. Sí, un chiquitito. Divague. Vuelvo. Vamos a ver qué tal. Ah, tiene para correr rápido también. Con Shift corres rápido también. Me hubiera gustado un poco más que sea online, creo yo, porque creo que esta clase de juego en el cual pega más jugar entre amigos. Y bueno, y tipo, justamente la idea es que sea un, ¿cómo es? Un local co-op. O sea, sí. Y lo que pasa es que está más Xbox. Old school. Más old school, ¿no? Así, voy yo sentado. Claro, o sea, esto imagino que algo que hicieron más para la consola, ¿no? Tipo, vamos a jugar en la consola, sentado en la sala, así como era antes. No necesariamente para la PC. Te cagó a patada. Me rompió la cara. Y lo que pasa es que... No le pega, ¿no? Man, pero fíjate que le pegué antes. Y no hizo mucho tampoco. Vamos por si. Mientras que hace esto, voy a recordarle nomás de vuelta a la gente que queremos ver sus WhatsApps en el 0972-100-600. Una selfie de ustedes viendo el programa, queremos ver. ¿Verdad? Para las chances de llevarse. Ahí están las entradas, dos pares de entradas a Multiplaza otra vez. Que hoy es la última vez que Ferja elige, ¿eh? Así que apúrense. Sí, o sea que... Bueno. No, iba a hablar mal de Ferja, pero no le voy a tirar al frente. Pero vamos, Ferja, no voy a hablar nunca mal de vos, amigo. Ay. Vamos a buscar que el público haga eso. Manden su mensaje de despedida para Ferja. Ahí está, ahí voy a comer. Man, es con clic derecho, aparentemente. Ahí está. Sí. Ahí está. No es que te mete mucho tampoco que digamos, ¿verdad, Ambo? Nada, no limita. Nada, nada, no te... Bueno, literal, o sea, esperaba que sea un poquito más al menos, ¿verdad? Bueno, digamos que Battletoads siempre fue difícil. O sea, se caracterizó por ser mucho más difícil que Double Dragon y que los otros juegos. En el sentido de no solamente lo mucho que te pegaban los enemigos, la cantidad de enemigos que había. Era también en el tema de, por ejemplo, el nivel este con la moto, ¿verdad? Que uno de los niveles infames por lo difícil que era. Pero, y también esto también es otra parte, y creo que por eso digo que no me gusta tanto que no hayan hecho el multiplayer. Mm-hmm. Porque lo que era más divertido de este juego era que había Friendly Fire. Que había Friendly Fire y que te divertías realmente haciendo esas jugarretas de repente con tus amigos, ¿verdad? Tipo. Sí. De agarrar al otro sapo, tirar para arriba, sí. ¿Verdad? Hacerle un montón de cosas que realmente no se esperaba mucho en esta clase de juegos, ¿verdad? Bueno, digamos, nuevamente, tiene multiplayer, pero local, ¿entendés? O sea, si tienes una Xbox, entonces sí, o si tienes una sola computadora en tu casa para jugar esto y jugás con tus primos, con hermanos desde una PC, sí funciona. Sí. ¿Lo jugarías así, igual? Opa, se enojó. Yo totalmente. O sea, ¿no es que no crees que pierde un poquito el entusiasmo no tener no. esto en online? En la era que estamos. Yo creo que es un tema del lag que podría tener. O de que no quiere tener servidores. Tipo, no sé, quiso molestar. En un juego de 4 horas, ¿entendés? Obviamente, tipo, no le pusieron garra ni esfuerzo para nada. Es lo mínimo que se pudo hacer. Imagínate, un juego de 4 horas y hasta ahora vos seguís con el tutorial. O sea, 4 horas, 3 horas y media de juego, media hora de tutorial, tipo, parece ser. Vamos a ver. Para mí, un juego que, por ejemplo, yo jugaría con Piero, o que Piero puede jugar con su compañero, con su primo, eso, o sea, desde la PC, sin ningún problema. Así como yo lo veo, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir que me gusta es que metieron cosas nuevas durante este juego, ¿verdad? O sea, es como que trataron de mantener la esencia del juego, que es este tema de los golpes grandes. Todo ese modo jocoso que siempre tuvo el juego, ¿verdad? Sí. Pero con nuevos gráficos y con nuevos avances, por así decirlo, ¿verdad? O sea,
lo que estamos viendo, esto de lo del sapo, ese gigante que aparece de repente, lo de curarse tragando moscas, esto de extraerle con la lengua, son cosas que como que le dan un poco más de aire. Hablando de curarse con moscas, eso. Sí, ahora estoy. Es como que le da un poquito más de interés. Es insoportable jugar con mouse y teclado. Genuinamente me está costando acordarme de todos los combos, ¿verdad? Es un juego para ser hecho con justamente. Sí, sí o sí, ¿verdad? Por alguna razón más no reconoció. Pero dentro de todo, a mí me gusta cómo se está viendo. Igual, pero tengo entendido que tuvo muy malos reviews de juego. La verdad es que no me sorprende que haya tenido malos reviews. Viendo lo que veo, así, ¿verdad? Te digo. Lo único bueno que parece tener son sus gráficos. Fuera de eso, el gameplay parece ser muy repetitivo, ¿verdad? El hecho de que no tenga un online multiplayer, sé que eso sí le va a afectar, por más que a mí no me moleste, hay gente a quien le va a molestar, como a vos, y mismo a los que hacen reviews de ese tipo, en esta era, en serio, van a tomar como algo negativo. Es un juego que dura 4 horas nomás, ¿no? Eso también lo van a tomar como algo negativo, no que sea algo negativo, sino que lo van a tomar como algo negativo los críticos, los reviews. Es que para vos un juego, ¿te parece que está bien que tenga 4 horas en esta era? ¿Cuánto cuesta el juego? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto cuesta el juego? Cuesta $20. $20. Bueno, recordemos que el juego está ahora mismo gratis en el Xbox Game Pass. Uh-huh. ¿Verdad? Pero obviamente no todos cuentan en el Xbox Game Pass y tienen que comprar de alguna otra manera. ¿Verdad? Sí. Mira, ahora apareció Seeds. No me di cuenta de eso. Como me morí, sí, vino Seeds. Cambias. Cambia. Mira, te digo, está $20 en Steam y en el Game Pass. Obviamente, si tienes el Game Pass, está gratis. Y si quieres comprar, tiene 20% de descuento. En Steam, tiene mixed reviews. Tiene de 6 de 10. Básicamente, 6 de 10. Pero IGN le dio 8 de 10. Por lo que estoy viendo. Mira, acá está la diferencia. ¿Sí? Este es. Ahora que nosotros. Tiraba la patada. Sí, sí, este más tecnológico, tipo que te cañones y eso. Sí, bueno, me muero ahora y entra Pimpo. Vamos a ver qué hace Pimpo. Pimpo era el fortachón. Sí, el peso. Y se nota. Está bien hecho igual, o sea, porque la caracterización de los personajes está buena. Y sí me gusta también eso de que vaya cambiando de personaje si te morís, ¿verdad? Como que. Sí. Hace un cambio interesante. Tal vez no pude hacerle docha a este bicho. Sí, pero eso siempre fue así. Que cambiaba, yo no me acuerdo eso que cambiara. ¿Cambiaba sí, antes? Sí, yo me acuerdo. Me acuerdo justamente porque a mí me pinchaba que yo no podía jugar siempre con lo que yo quería. Ok. Vamos a ver. Ay. Vamos a lograr. Vamos a lograr ganar a este. ¿Vos qué decís, Alessar? Yo digo que no. Yo digo que no tampoco porque producción. Ya, sí. No, mentira, ver chiquitito. Ferja tiene hambre. Fíjale, sí, tiene hambre. Fer, tiene hambre, Fer. Ponemos así el pelo en la cámara. Si está, tiene cámara, tiene hambre. ¿Qué le podemos mandar a Fer por su último día, Lesa? Yo digo que por su último día le tenemos que mandar McDonald's. Uf, obviamente. Sí, señor. Porque en caso de que vos no sabías, ya llegó My McDonald's, el programa de recompensa que hará que cada compra en McDonald's sea más especial. Para tu cumpleaños, Ferja. Claro. Cada vez que compres McDonald's, acumulas puntos que podrás canjear por recompensas totalmente gratis de hamburguesas, postres, hasta McCombos. Así que descarga la McDonald's, regístrate y descubrí un universo lleno de beneficios exclusivos. McDonald's, I'm loving. Y yo sé una cosa, Alessar, para cerrar un poquito esto, ¿qué tal le ves a este juego? ¿Lo comprarías, no lo comprarías? ¿Lo aprovecharías? Así que está. O sea, no te trae la nostalgia para nada, bro. Imagínate que las Tortugas Ninja, como te dije, a mí me gustaba más que Battletoads, especialmente Turtles Lost in Time, ¿verdad? Uh-huh. Y ese no me compré. Ok. ¿Verdad? Y ese sí jugué, tipo, jugamos acá, yo probé un poquitito más, no me compré. Sinceramente, no ya le pasó veo. La época para vos. Yo de ese no, estilo, o sea, de juego. No, vos sabes que no es necesariamente que pasó la época, sino que son juegos que radican mucho en lo que sería apelar a la nostalgia más que nada, ¿verdad? Juegos que veo que no avanzaron mucho con la época y es como que se quedaron en un limbo
entre lo que sería mecánicas de juego o diseños de juego viejos con un look nuevo. Y no te gusta. Pero no ofrecen nada nuevo tampoco, tipo nada interesante. El gameplay se vuelve muy repetitivo, muy rápido, muy aburrido. O sea, tiene que ser una campaña corta porque no da para más de 4 horas. Ya. Yeah. Bueno, o sea, con eso ya saben. LSR no aprueba este juego. Le parece ¿Vos comprarías? Igual. Yo no compraría tampoco. Si no fuera porque está gratis, realmente yo no compraría tampoco este juego. Realmente no. Creo que no está a la altura de los juegos que estamos viendo ahora, entre lo que tenemos, lo que fue Elden Ring, Helldivers y muchos otros juegos que The Finals, muchos juegos que Hogwarts Legacy mismo, ¿verdad? Muchos juegazos que estamos viendo ahora que no son ni siquiera por la nostalgia, no lo compraría. Sí lo jugaría contigo en casa, por ejemplo, en el Xbox Game Pass gratis, ¿verdad? Hasta ahí llegaría. Sí, pero eso es uno de esos juegos que vamos a jugar una vez y pues nunca más vas a tocar. Sí, en el momento. Sí, o sea, no tiene replay value. No, es un juego que es difícil. Vamos a ganar en una sentada y después nunca más vas a jugar. O sea, ¿para qué te vas a comprar entonces un juego así que, tipo, por 4 horas nomás? Sí, pero bueno, chicos, ustedes pueden escribirnos al 0972-200-600. Manden su selfie viendo el programa. Tienen que aparecer ustedes y pueden llevarse un par de entradas para el cine multiplace. De paso, coméntanos, ¿jugarías Battletoads? Yo quiero decir algo. Sí. Le quiero presentar a Elías de que vi que se estaba sacando una selfie recién. Opa. Pero no estaba apuntando a la pantalla de la tele. Claro, Elías es nuestro nuevo productor, ¿eh? Sí. Así que en tu primer día ya fallaste, Elías. No. Era selfie vos con la pantalla. Y no vos nomás así. ¿No? Ya mandó foto, Elías, bro. Más que está mandando foto, Elías. No, vos no puedes participar, Elías, ¿eh? Vamos a una pausa, chicos. Y después venimos con juegos falsos acá en Yabra G. Estamos de vuelta en Yabra Geek. Ahí sale cuenta, Fer, ese día, espera. No, espera. ¿Le muteo o no? No, espera, no. Es que estoy esperando que se mutee. A ver si me está entrando. No, no. Estamos de vuelta en Yabra Geek. Gracias, Fer, gracias. Muteale, ahí está. ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Muy bien, Fer! ¡Ay, Dios mío! Voy a ser el abogado del diablo. Nunca en su vida habló Fer. Esta es la primera vez que habla Fer, realmente,
por con nosotros, ¿verdad? Es la primera vez. Nunca ni prende su micrófono luego. Man, ¿cómo le voy a extrañar a Fer, realmente? Así como cuando se fue Borja, le extrañamos mucho a Borja porque rompía teles, cosas, le caían cosas. Por ya eso no prendo nada, Fer, ya hice Fer su cara. Te queremos, Fer. En verdad te queremos muchísimo. Si te farreamos, pues te queremos. Este amor del bueno. Pero, no. Así es. No, verdad. Pues yo no puedo ser así hacia el lado. Ay, así, es. Así es. Así es. Ahí está. Ay. Dale, acá. Ahí está. Ahí. Ahí. Me es que puta mi manita ahí, hola, hola. Ahí te pones, más grande. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Tenemos WhatsApp, Elizar. Hay WhatsApps. Hay WhatsApps. Y mira esto. Porque mira lo que ponen acá directamente. Buenas, qué juego metieron. Recuerdo jugar esto horas y horas en el SNES. Qué juego, Dios mío. Y es cierto, era un juegazo. No, era un juegazo. Para mí, para mí era Double Dragon primero, después Tortuga Ninja y después Battletoads, ¿verdad? Pero sí, era juegazo. Para mí había uno más que lo pusiste en la lista. ¿Cuál? Que era este de los dos alienígenas que tenían que agarrar las piezas para reparar su nave. Nunca me acuerdo del nombre. Aparte de Airworld Jim, también era muy buen juego. Entonces sí, pero ese era mucho más adelante. Ese es un platform shooter. Sí, sí. No sabes qué estoy diciendo, ¿verdad? No me acuerdo. Era un origen amarillo y otro rojo. Si alguien se acuerda, nos escribe al WhatsApp. Yo me olvidé el nombre, porque es muy viejo, muy viejo. Y mira, otro para sentenciarnos. Mira, viendo el programa y comiendo chipa. Porque claramente. Ah, chipa, claro, el clásico. Quiero saber cuándo hicieron esa chipa y si se puede cortar ya vidrio con ese o no. Próximamente. Sí. Los muchachos, también, ¿eh? Aplicando. Ah, estaba tranquilo. Muy bien, ¿sabes qué? Aplauso. ¿Por qué? Porque se acordó de tapar la marca. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Acá capo. Tenemos otro. Está. Hola, quiero participar de las entradas al cine multiplaza. Capo, capísimo. Y acá otro. Espera. Justo cuando empieza la publicidad, soy Carlos Lejos de Itagua. Chao al productor, se me olvidó su nombre, es Fer. Fer. Suerte en sus nuevos proyectos, otra con el Michi. Ahí está, y ahí ya sigue entrando. Mira qué lindo el Michi. Es hermoso el Michi. Acá está por responder algo más nuestro compañero, no sé si nos va a tirar justamente el nombre. El nombre, espero que sí. Y acá otro mensajito más. Soy Leopoldo Chávez. Soy de Benjamín Aceval. Siempre les veo a ustedes y quiero participar del sorteo. Grande, grande. Estás participando ya, mi brother, para obviamente llevarte ese par de entraditas, ¿verdad? Sí. No como las entradas que tenemos Elizar y yo, sino que entradas para el cine, por si las dudas. Porque nosotros vamos a estar en el helipuerto. Discúlpame. Yo no tengo ni una entrada. No, el helipuerto ya. Todo. No. De operaciones navales. Para tener entrada, para tener helipuerto, para tener piscina, para tener esas cosas, tienes que tener pelo, ¿sabes? Así que yo estoy más allá de esas cosas. Más allá, beyond. Sí. Acá tenemos otro más que dice, hola. Hola. Y ahí está también ya los muchachos mandando sus mensajes de WhatsApp. Y sí, ojo, Elizar, porque ahora tenemos juegos falsos. Juegos falsos. Ahora dijiste que Mafia City... ¿Cómo se llama? Sí. ¿Te muestro la... ¿Te quieres ver cómo es la intro? ¿Cómo? Esta es la intro. O sea, sí o sí. La publicidad. La publicidad. Sí o sí alguna vez viste esto. Sí o sí. ¿Alguna vez te salió? ¿Alguna vez te reíste con este juego? ¿Te burlaste? Lo que sea. Y esto es el juego hasta ahora. Vamos a iniciar. Ok. Espera, ahí está, wireless, ahí está. Bien, tenemos el juego. Vamos a ver qué tal. Arráncalo así lento. O sea, yo no estoy haciendo más nada que realmente. Esto es, así está arrancando el juego. Arranca de arriba y obviamente, tipo, andando de la gráfica, juego japonés, ¿verdad? Sí. Con los. O sea, tipo. Juego asiático realmente, ¿verdad? Y que se hablan. La publicidad hacía pintar como que era tipo una onda GTA. Para empezarlo, vos estás ahí. O sea, la publicidad te muestra lo siguiente. Mira, te muestro. Vos sos un level 5. ¿Verdad? Sos un level 5, estabas coqueteando a una chica, entonces. No, con la level 29 Mafia Queen. O claro, sea, y el Mafia, vos estás ahí, tienes de parte la cara. Sí. De parte la cara. Hasta ahora, ¿a qué? ¿Dónde está el juego? Y tenés que tomar decisiones. Decisión. Sí. Eso es lo que es. Sí. Él estaba apurado todo lo posible, pues. Ok. Viene un tipo. Ok.
that really you? ¿Cómo se llama? Jennifer, okay. Sí. Boss, este es el jefe. Sí, sí, boss. Y el otro es su tío. This is a sweet moment and all, but wait. Están hablando mientras tanto y... ¿Tiene una base nuclear en su lugar de mafia? ¿Vino un misil? ¿Por qué es que todos estos juegos celulares son lo mismo? Todos son así tipo base building estrategia. Así, juego de estrategia que tenés que armar tu base y tipo tenés que tener esto y... ¿Por qué todos son así? Todo lo que vimos hasta ahora son así, ¿entendés? Tipo, ah, esta es tu base. Tenés que construir una piscina nueva. Andá juntada, andá luchando contra otros 30 monos. O sea. Espera que te nos llamó al lugar. De no pelea, gameplay todavía, sí. O sea, estaba todo ahí está. Ahí está. Te dije, ahí te Biker dije. Biker Camp. ¿Eh? En tu base. Claro. En tu... claro, tiene sentido. O sea, yo te voy a explicar eso. Porque yo creo que vos, tu mente chiquita, no entiende. Tiene sentido que yo, como mafia, tenga mi propio lugar de motocicletas que construyen dentro de mi lugar. No, claro, o sea, son tu motoca, tu pandilla que hace las cosas por vos, ¿verdad? Ahora, no sé por qué está dentro de tu casa, no sé por qué tu casa tiene 7 hectáreas y no sé por qué tipo la construcción se sube tipo ascensor así. Claro, pero yo le voy a entrenar, porque vos no entendés más de esto. O sea, yo tengo, el lugar de moto está acá, y ahí salieron dos motos que van subiendo encima a las personas. O sea, para otra vez esto suena ridículo, Lesser. Pero de repente hay una batalla campal acá que no tiene ni sentido porque jamás vimos que pasó nada de esto. Yo lo que digo es que hasta ahora no vi ni una sola... Esto es pelea entre dos pandillas rivales. Claro. Hasta ahora no veo ni... Hasta ahora no veo nada de gameplay. Voy a decir eso. Te muestro. Hasta ahora no vi nada de gameplay. Así es, el juego. Así como te venden el juego. Sí. Y ahora de repente está... Dale. Sí, que quiero ver tipo, en qué momento hay gameplay. Mirá los autos que salieron ahora, man. De la nada salieron esos autos con cañones. Los autos cañones. Tienen un cañón encima. Sí. Bien. Y ahí se están yendo, se están... Les ganaste. Y vos estás manejando así tipo... No, la calle no existe así sobre la... Así sobre la... Claro. Sobre la manzana vacía. Así sobre el baldío está. Nunca viste una pelea de gángster acaso de Lesar. Bobo. Sobre las casas y todo se suben las motos. Las motos. No es lo ni siquiera el helicóptero, que las motos pasan encima de la casa. Dios mío, este juego ya se pasa. Se pasa de falso. Este es, creo que hasta ahora, el más falso que hemos tenido. Sí. Quiero ver gameplay todavía. Uncle, en serio, Angel. hasta ahora nada. Así tipo, no hay... El juego, lo único que tiene en similar con su publicidad es que los dos están en celular. No, o sea, eso es lo único que tiene. Hija. Si quieren enviar notificaciones. No. Acuérdate de prender. Apague al toque. Que te vaya a decir cuando tu motoquero está listo. Ninja, entrená a las ninjas. Crux. ¿Entendés? Ah. Esto es lo que te quieren vender con esto. ¿Entendés? Con el está, Crux sí. Este. O sea... Ah, ahora vos le vas a entrenar al que se va a ir a meter con Jennifer. No, yo lo que creo que... Lo que tratan de hacer con su publicidad y... A ver, vamos a tratar de ser lo más serio posible en esta parte, pero no seguimos burlando. Todo lo que vos quieras. Pero a ver si pensás lo mismo. Es que, ¿viste este nivel Crux que tenemos ahora mismo? Sí. Lo que te quieren mostrar con la publicidad es... Estos son los bichos... Que vos tenés. Vos sabés que yo no lo vi de ese modo. No, yo digo ahora que sale esto, nomás te digo. Para que sale esto del Crux. Sí, pero yo como lo vi con la publicidad, era como que te mostraban que vos sos el Crux, por eso que vos tipo tomás la decisión y que vos después tenés que ir a crecer tu imperio para hacerte vos un mafia boss y poder, hijo de mí, y poder vengarte o luchar en contra del capo, claro, que te quiso matar. Yo suponía lo mismo al ver esto, ¿verdad? Que va a tener el nivel. Ahora lo que creo es que lo que te quiere mostrar es que vos vas a tener Crux en el cosito, que vas a tener la Mafia Queen, el Mafia King, que serán como tus voces. Yo creo que no vas a ver absolutamente nada de eso, sinceramente. No, tal vez no. Vamos, lo que sí a ver es cómo se suben las cosas acá así de la nada. Seguir construyendo, que ahora esto instantáneo, pero pues hay cooldown y va a tardar dos días. A menos que quieras pagar. Dale, y gameplay quiero ver gameplay. Y cuando me deje tener gameplay, boludo, o sea, tampoco es que... Mira, vamos a hacer algo. Si bien todos los otros juegos que vimos hasta ahora fueron este mismo estilo así de onda estratégico base builder, o sea, tipo de armar tu base, todo aunque sea era así tipo, tenés que liberar este espacio para poner una choza y después
cómo liberabas ese espacio y ahora jugabas el juego que jugaste en la publicidad. No es así, tipo ese medieval que jugábamos. Hey. Por esto pues... Por si nada, quito. Puedes equipear, por suerte. No mostró nada igual. No mostró nada. No, muy... Era igual que ese, el crook que... Es que ahora se viene, mira, está Diana 24. Ah, viste, ahora cuando el crook tipo se va a meter, viste, en la piscina. Man, esto me está dando miedo. Producción, tengo caldeo por si las dudas. Como te estaba diciendo. ¿Qué era que te estaba diciendo? Sí, te distrajo esto de repente. No, allá. Sí, igualito el gameplay. Sí, así mismo es el gameplay. Ahí igualito está. El gameplay. No, te está diciendo de que el gameplay, o sea, en lo otro que eran falsos, por lo menos el juego que vos viste en la publicidad, que es lo que dijo, ah, esto parece divertido. Hacías eso en medio de, así como, ah, tenés que ir a matar al dragón. Y ahí, tipo, era el juego. Ah, tenés que ir a armar una choza. Y ahí era el juego, ¿entendés? Sí, quité de nuevo porque... Sí, sí, ya, sí, a mí. Este no tiene nada... este no tiene nada que ver hasta ahora. O sea, tipo, la publicidad no tiene nada que ver. Nada. Espera. Lo que voy a decir es que cortaste muy rápido. Cortaste muy rápido el video de la publicidad. Tipo, o sea, no, porque ahí termina. Ah, no. No, sí, sí. Ya entiendo. ¿Por qué? Ah, bueno, tuve una cita con Diana. Ok. No sé por qué. ¿Vos como capo o vos como crook? Yo soy el capo, imagino. Espera ahí, muestro de nuevo ahora. Ya llega a nivel 2 esto. Uh-huh. Man, es demasiado raro el juego. Ah, mira, atendé esto. Pues si te parecía loco que vos tengas una casa de motos y demás, vas a tener que crear una agencia de investment. ¿Adentro de tu casa? Claro, dentro de todo mi predio. Sí. Ah, y obviamente solamente contratas supermodelos como... Claro, son las personas más capacitadas para todo esto. Sí. Lo que voy a decir, en serio es, el juego hasta ahora no jugamos nada. Nada, no hice. Tipo, lo único que hace es apretar en lo que él te dice, o sea, tipo, es puro cinemática y tutoriales, tipo, arma esto, toca acá, hace esto, toca acá, o sea, hasta ahora no vimos nada de gameplay. Nada. O sea, viendo esto, además, vos que estás viendo en casa, por favor, escribime al 0972-200-600. Sinceramente, viendo esto que Amphor está mostrando, que es el juego que le está jugando ahora en vivo, ¿te parece algo divertido? O sea, tipo, ¿te parece algo que vos jugarías, que vos digas, che, es un buen gameplay? O sea, tipo, quiero probar ese juego. Así, en serio. Quiero saber si hay alguien ahí que mira esto y diga, che, este juego ahora mismo me descargo. Man, es que no entiendo ni siquiera cuál es el sentido de todo esto. O sea, te das cuenta que en verdad no estamos haciendo, genuinamente no estamos haciendo nada. Nada. Tengo mucho miedo de lo que pasa acá. ¿Sí? ¿Cambio otra vez? Hijo de mil. Pura cosa. Sí, medio sexual es el juego. Así que padre, cuidado. Y literal dice: admirar a la preciosura. Ok, o sea que básicamente el juego lo que hace es. Así como funciona esto. Te muestra una onda GTA, ¿verdad? En la publicidad, para que vos me digas, hijo de mil, es GTA, el GTA buenísimo, yo quiero jugar esto. Descargas el juego y empieza mostrándote gráficos así tipo que son. Antes que se vaya el tiempo, perdón que te interrumpa. Okay. Este es el juego. Limpiar el vidrio. Sí. No sé cómo espejo. Se limpia. Y con tu dedo. Le puse volver para estrés. Para después, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que te... O sea, te das cuenta. Y ahora subí de nuevo de misión. Es que a eso es lo que voy. Te muestran eso. Y después te muestran estas imágenes. Así tipo... chicas, mujeres reatractivas, ¿entendés? Y tipo te hacen subir tipo las cosas para que tengas ese hit de dopamina. Y después, como saben que es una basura, ¿cómo? O sea, ¿cómo te van a mantener ahí? Porque te venden esto, justamente, cosas re subidas de tono, medio eróticas, ¿entendés? Como para que, hijo de mí, yo quiero seguir viendo porque este dibujito está súper bien. O sea... Es medio turbio. Es una basura. Y medio turbio es ser bondadoso. Y sí, y como dijiste, para los padres, usted que está viendo en casa, este juego no es... O sea, este juego fue diseñado para los adolescentes, para atraparle a los adolescentes que sabemos que están en esa etapa que es jodida.
Sí. Pero no, es un juego para chicos. O sea, porque todo gira alrededor de eso, como dijiste. Ah, vestile. Ah, andate a una cita con ella. Ah, anda a especularle. Ah, vamos a desempañar el vidrio para ver cómo se ve después de salir de una ducha. No, ¿entendés? O sea, es muy mal juego. Es muy malo, es muy raro también. Mira. Mafia City se llamaba, ¿verdad? Mafia City. Obviamente ya podés empezar vos, padre, en casa. Si estás usando, si estuviste muchas veces el programa de Jaguar y Geek, ya sabes cómo usar el Parent Control también. Anda a bloquear ya nomás este juego, porque realmente va a ser un juego en el cual tu hijo va a gastar plata. O revisa que ya no tenga instalado. Sí, porque realmente es un juego que no vale la pena. O sea, está bien, ¿quieres que tu hijo juegue cosas? Hay muchos juegos que son de la Gran 7 y podríamos mencionar o traer la próxima los 5 mejores juegos que puede tener tu hijo en el celular. Pero este claramente no es uno de ellos. O sea, ¿se dan cuenta? Estoy cliqueando. O sea, ¿hace cuánto estamos? ¿10 minutos? No es que está 15 ya, pero no es que estás cliqueando nomás, sino que estás cliqueando lo que el juego te dice que cliqueo. O sea, que ni siquiera te da libertad de hacer lo que vos quieras todavía. Y yo le explico cómo funciona esto, padres, ¿verdad? Esto es un truco que se usa en estos juegos celulares en donde te hacen, y cada vez que vos apretás, ¿verdad? Funciona como casino. El tema de las luces, de los ruidos, que te da una recompensa, que está intentando volverte adicto a esa dopamina que recibís por conseguir cosas. Y para que después llegue un momento un poco más avanzado y ya te saquen eso y te digan, ah, ahora ya no puedes más. Tenés que esperar 2 días. Ah, no, pero querés ahora. Y si nos da un poquito de plata, podés acelerar el proceso. Y al final son trampas monetarias nomás para los chicos. Así es. O sea, ustedes pueden ver justamente ser los jueces. Nos pueden decir, obviamente, escribirnos al 0972-200-600. ¿Este juego se parece a lo que está mostrando ahora mismo en esta publicidad? Hasta ahora en ningún momento fue algo así. Como dijo Elezar, obviamente es una trampa para que los chicos gasten, tal vez por estar en la pubertad o algo. Porque este juego no es para nada similar a este. Estuvimos 15 minutos aproximadamente acá. Sí. Dándole clic a un juego que no me dio ningún tipo de valor de ninguna manera luego. No hubo gameplay, no hubo nada divertido. No se parece nada en absolutamente nada a esto que vimos. Ni siquiera hay una historia real. O sea, es una excusa para sacar plata nomás. Es una estafa. Este es el juego, y me atrevo a decir, el juego más falso que vimos hasta ahora en el programa. Totalmente. Este totalmente, es el más falso de todos. Pero, igualmente, te quiero comentar que ahora con Helldog. ¡Opa! Podés tener la remera perfecta. Si no tenés, podés tener. Porque tenés a disposición un amplio catálogo de diseños de anime, series, películas, videojuegos, música, deportes y mucho más. Ojo, Elezar, así que si quieres ahora mismo tu remera perfecta, puedes enviar tus propios diseños en el caso que quieras personalizar. ¿De qué personalizarías vos, Elezar? Yo personalizaría de... Bueno, ya personalicé de Dark Souls, ya personalicé de Elden Ring y de Zelda también. Así que si vos querés una de estas remeras, puedes pedirlos a ellos. Las remeras son 100% algodón con impresión textil. Para hacer pedidos, puedes contactar directamente al WhatsApp al 0981-666-123. Ya sabes, la remera perfecta te la hace Helldog. Mi remera es perfecta para el juego que jugamos en el primer bloque, por ejemplo. Mira, y yo tengo algo para el último. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a estar jugando Stumble Guys, chicos. Así que vayan a preparar. Ese sí es un juego que pueden tener en su celular, por favor, que queremos jugar con ustedes. We'll be right back.
Bueno, chicos, seguimos con mucho más de Jaborai Geek. Y ojo, Elezar, porque llegó algo. ¿Ya le llegó a fregar su cena? Sí. Y para vos, que estás dudando, llegó My McDonald's, el programa de recompensas que hará que cada compra en McDonald's sea aún más especial. Cada vez que compres en McDonald's, acumulas puntos que podrás canjear por recompensas totalmente gratis, desde hamburguesas, postres, hasta McCombos. Así que descarga la app de McDonald's, regístrate y descubrí un universo lleno de beneficios exclusivos. McDonald's, I'm loving it. Así mismo. Y opa, ¿tenemos más mensajitos? Hay más mensajitos, Elezar, mi brother, porque obviamente los chicos están con Tuti para poder ver, para poder mandar esos mensajes y para llevarse el premio de alguna otra manera, ¿verdad? Ok, abro un poco alguno de los mensajitos de esos que tenemos ahora. ¿Te sale vos? Ahí está. Sí, soy Elías Deñembu, quisiera ganar las entradas. Ahí está, participando nuestro brother Elías. Ya que tenemos la respuesta, pero no nos dio lo que queríamos todo al menos, ¿verdad? Sí. Airworld Gym también, ese es un juegazo, lo creo, nivel donde la escenografía eran hojas de edificios, no pude pasar. Soundtrack de los niveles eran buenísimos y de pronto lanzaba sus crías y tenía que rescatar, era muy complicado. Era un juegazo. No me acuerdo. ¿No te acuerdas de Airworld Gym? ¿No te acuerdas? Sí, te acuerdas. No, Airworld Gym sí. Yo te hablo del otro, el del Alien. El del Alien, ese no, sí. no busqué todavía. También Nicolás, muy linda moto. Ahí está, buenas noches, y ahora hay que participar de las entradas del cine. Soy Antonio Jiménez de Itagua, espectacular programa, saludos, muchas gracias, mi brother. Ya está el código en pantalla también para que puedan entrar. Lastimosamente no podemos ver el video, no sé por qué, pero dice acá, no hay diferencia entre la chipa y una piedra. te dije, ese ya dependiendo de cuándo hiciste tu chipa y de qué tanta grasa le pusiste o queso. Sí. Ahí tenemos otro más. Saludos. Hola, mi nombre es Fabricio Miranda y quiero participar para la entrada al Cine Multiplaza. Porfa, me mandás un saludo. Está bueno el programa. Gracias, Fabri. Ya está ahí. Obviamente su fotito. Y acá otro. Saludos. Mirando el programa. Ahí. Mirando a poquito. Mirando a poquito. Tampoco, de poco. Está excelente el programa. Soy David de San Lorenzo y quiero ganar las entradas 3, si es posible. Jejeje, para ir con la familia. Si es que llegas a ganar, una va a tener que pagar mi brother por producción. Ya, como se va ahora, dice, ¿sabes qué? No, yo no voy a regalar un extra de nada. Ahí está. Quiero participar en el sorteo. ¿Cómo se llama el juego? Jueguen Free Fire. El juego que estamos jugando, el otro es Mafia City. Sí, Mafia City. Porque este es el momento que llegó. Y Free Fire jugamos la semana pasada ya. Tengo que leer a vos. Hola, Megamente y Valhalla. Jajaja. Después de mucho les veo. El juego está bueno, pero para lo más chico como mi primito, por ejemplo, y nada, súper jugazo. Saludos, excelente programa. Bencho desde J. Augusto Saldívar. Estafa City, man. Disculpe mi vocabulario, pero qué cochinada de gameplay. O si es que se llama gameplay. No, no se le puede llamar gameplay a eso. Es de Paraguay el juego, dice. O hincha no imagina. No es de Paraguay. No es de Paraguay. Aunque sí. Hay muchos mejores juegos en Paraguay que eso, te puedo... Sí. Asegura, ¿verdad? Pero bueno, chicos, vayan entrando ya nomás a lo que es el jueguillo. Lo estoy viendo acá para capturar, porque si no, no vamos a capturar nada y no vamos a poder poner el todo. Tuki, ahí está. Y vamos a lanzar ya esta primera partida que tenemos ya, obviamente, y ahí está. Vamos a ver cómo me va. Estoy probando de vuelta control, esta vez está conectado por Bluetooth, pero de repente pierde, parece, mira. Y los chetos son así nomás. Los chetos son así. Si era cheto, me iba a comprar otro. Tipo, este se me iba a fundir y no sé qué voy a hacer. Lo tenés con Bluetooth. Eso es re cheto, debe ser. Yo ahora me voy a mover acá. No anda. Opa. No anda. Ay. Teclado y mouse tendrá que ser. Mira que, para, yo creo que también de recibimiento a Elías. Elías debería entrar al juego. Pues Ferja le metió a su sobrino. Una vez acá varias veces entró el sobrino de Ferja. Falta Lía jugando también acá con nosotros. Entonces podemos ver la cámara de nuestro nuevo productor habilidoso Honor, que yo tengo entendido que él juega bastante. Antes le metía menos los juegos. No sé si cómo anda con eso todavía. Sí, van a empujar. Ya me caí. No, estoy jugando re mal con mi teclado y mi mouse. Me descolocó completamente lo de mi control. Que bueno. Sigue intentando de
de conectarse. Y ahí funciona, ¿verdad? A tu hermano era. Yo pensé que era tu sobrino. No sé, Fer, vos sos tan cara plata que no sé más todas las cosas, será. Hay más mensajes de WhatsApp también, ¿eh? A ver. Ay, mucho. Enseguida voy a mostrar unos mensajitos en lo que van. Vamos a la siguiente partida enseguida. Uh-huh. ¡Ay! ¡Ah! Y ya te fuiste. Sí. Voy a clasificar. Yo sé que clasifico. ¿Ay? ¿Sí? ¿Por qué lo cable? ¿Por qué lo que no anda? O sea que dejó de funcionar, en serio, cuando llegué para que me arreglen porque se rompió el trigger. Y sí, ya sabes lo que se viene dentro de unos meses. Depende de vos nomás si querés jugar Elden Ring en mouse. Imposible, sí, sí voy a jugar. Tipo, ya jugué el Lies of P con mouse y teclado, no, gracias. Hey, pero tipo, para comprarme un control nuevo voy a tener que ahorrar ahí unos 3 meses por ahí. Eres ver, tus niños tan grandes ya pueden buscar su comida ellos solos. Y trabajo también para pagar esa comida. Y trabajo también para comprarte vos, de verdad. Sí, también. Opa. Llego, llego. Llega. No, llega. Sí. Tito, llegaste, hijo de... ¡Qué robo! Te dije que iba a llegar. ¡Qué alto robo! Te dije que iba a llegar. No, es que yo voy a ganar eso. Vos no sabes esto, pero yo voy a ganar este juego. A ver, tráeme. Ahora voy a mostrar mis habilidades. Ojalá salga un mapa en el cual pueda defenderme un poquitito. ¿En este te puedes defender un poquitito? No, con el mouse y teclado. ¿Y por qué no jugabas vos con teclado? O sea, con control. O sea, que traté de agarrar y no sé si se fundió mi control. O sea, que tenemos las mismas. Tal vez estemos las mismas y que tengamos que ahorrar mucho. Pero bueno, a mi novia no le gusta luego comer mucho. Hoy me dijo eso. Sí. Y vos tampoco. Tipo, vos estás a dieta, ¿lo verdad? Sí, yo estoy a dieta. Empecé al gimnasio. Sí. Se puedo bajar unos 20 kilos ahora. Sí. A dieta espiritual, o sea, ayuno, así. Claro. Así mismo. O sea, que el láser casi... No, el láser es mi palo. Vos sabés, la otra vez le dejé nomás ganar al pie ese. La red te pegó, lo... Sí, cierto. Te fuiste todito ya. Amigo. Te regalaron ese. Bien, ahí quedan ustedes tres nomás ya, ¿eh? Sí, vio. Uf. Sí o sí me van a pegar de nuevo. Conociendo a los muchachos. ¿Cómo vas a hacer? ¡Opa! ¡No! ¿Sabes qué? Demasiado hacia abajo te fuiste. No sé sí. Para qué te fuiste tanto. Y para que pase acá mi pie, mi brother. ¿No? Vamos a crear otro código ahora. Mientras tanto, voy a hacer también... Voy a mostrar los WhatsApps para que vos leas. Uh-huh. Y voy generando los códigos. El código. Espérame un rato, tengo que salir del party porque tenemos que entrar al nuevo party. Ahí está, entonces dice, hola, soy... No veo. Mateo Gómez, quiero ganarme la entrada. Opa, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está, participando. Full con el programa, quiero participar por el sorteo. ¡Qué juegazo! Saludos desde Julián Augusto Saldívar, o sea, J. Augusto Saldívar. Así, señor. Hola, quiero ganar la entrada para ir con mi hermanito Gael. Soy Thiago, somos de Upané. Genial, ya están participando. Qué pedo tu programa, amigo. Este juego está genial. Ah, no, ese juego tenía geniales, ok. Hola, Yaware Geek, juega muy bien. Sí, sabemos. O sea, nacimos con los dotes de ganar y de jugar bien, ¿verdad? Eso le permitimos nomás a los pibes. Pero ya está en pantalla, mismo, chicos, para que vayan entrando al juego. 98. 32, 35, para que vayan ingresando, obviamente, ya a lo que es este segundo juego de Istanbul Guys. Elezar, ¿podrá ganar o no? Depende enteramente de mi teclado. O sea, de mi control. Voy a estar enchufando también. Sí, pero no creo que funcione. ¿Viste cuando cambió? El mismo tocas? Control que yo. No, pero el mío no es wireless. No tiene nada lo para. Este es uno trucho que compré. O sea, no es trucho, uno de los famosos. Marca X. Sí, o sea, tipo, onda, sí. Que, tipo de marca third party. Sí, que en teoría dice que funciona súper bien para estas cosas. Entonces, dije, bueno. Vamos a comprar. Aparentemente es bastante interesante. Goya. Vamos, arrancamos. El segundo game, pues se llenó la salita. Ahí está. ¿O se bugueó? No. Puede ser, Pues sí.
Y por lo visto se quedó ahí. Ahí está. Ahí está. Por fin. Por fin cargó. También. Espera. ¿Cómo traes el video acá de Ferja? Y la despedida de Ferja. No, ¿verdad? ¿Por qué acá? Che, es está tarde, ¿no? Para que se vea más de fondo ahí mientras cuando. Un amigo es una luz. Ahí está. Ay, Dios mío. Acá tenés que pasar esa, ¿eh? Sí, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no pasaste la otra vez? Peladita, ¿eh? Bueno, ándame control, ándame control. Ahí ya. Dale, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Che, el chico este acá, enfrente de mío, Pablo. Pasó todito. No sé si alto hacker o qué, pero no dudó ni una. Se fue directo por el verde. Pero bueno. Te quedé hacker, ahora vamos a demostrar cómo ganamos a los hackers. A la persona que está mandando pedo miedo, amigo. Al pedo. Somos muy buenos. Somos muy buenos nosotros. Pero sí, ¿nos siguen mandando eso? Sí. Sí, pero si mandan sus fotos al 0972-200-600, porque hoy regalamos dos pares de entradas para el cine multiplaza, para que puedan ver cualquier película que ustedes quieran. Así que vayan ya nomás participando. Si quiere tener la chance. No sé cómo pasé toda esta chica. Qué loco. Ese, el que estaba enfrente mío se tiró nomás a la nada. ¡No! Estoy bien, estoy bien. Estamos bien. Yo no puedo creer que me caí. ¿Vos no viste dónde me caí, verdad? No. Pelada de dónde me caí, boludo. Dios, y acá no me recupero más nunca. Igual que yo nomás. Qué bobazo, boludo. Qué mal jugué esa, chica. Suba al macho. So, está. ¿Pasaron los tres? Sí, pasaron los tres. No, nos quedamos caras. Un amigo. Siempre llego. Mira, todo pasé súper bien. Y cuando ahí llegué a ese, ahí donde siempre me quedo porque no puedo. No me da el timing. Son cosas que pasan. Es que yo no soy un jugador egoísta, ¿no? Yo veo así tipo, ok, hay que subir y yo me voy a subir y todo lo otro. Sí, anda nomás vos subí, ¿no? Y... claro. Sí. Mira lo que es esta skin de Luca. Cago con el pirata. La banana, esta banana siempre quise. Mira, yo le banco a Ben Hacker. Ben, o sea, vos apoyas los hackers. Eso lo está diciendo. No, es Ben Hacker. Dios, ¿qué? Y se llama Benja, ¿entendés? Benja, ¿qué? O sea, tipo... ¿qué yeah. tipo de qué le importa? ¿Entendés? Tipo... ahí, a calle, here. calle. Ah, no, calle. Le mufaste. No. Le mufaste, eso. Luca, calle. Luca, calle. ¡Felicidades, mi brother, Luca! Que se acaba de llevar la segunda victoria. Ahí estamos. Enseguida vamos a sacar el próximo código, chicos. Obviamente. Quédate vos como sí. host, así que podemos seguir. Sí. Vamos a ver el código. Ah, no, pero el código cambió otra. El código siempre cambia, ¿verdad? Pero podemos ya mandar el codito. Mira, recordamos esto. Ahí está. Ya está en pantalla. Ahí está nuestro baby. ¡Qué baño, yo vega! Es su cumpleaños, quiero recordar que es su cumpleaños. Acá está, ahí está, feliz cumple. Esta foto es para que se quede siempre. Sí. Te queremos, Fer, te queremos. ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto año cumplí, Fer? 25. Y que, ¿por qué lo que nos hace señas? Sí, 13, acabó de leer yo, 23. A 33, ver, ah. ¿Cuánto? 33. Así hizo. Y yo, que una luz top, porque era. 6. 33. No. Yo pensé que Fer tenía 25 añitos, pero bueno, 33. ya se fue Elías, ahora ya dijo, ya basta. Yo no quiero más escuchar esto, me voy nomás, dijo. Ahí está. Me encanta que habla, como que no, todavía no leo boca. Desmuteate. No sé. Tienes que hablar, viste, así como esos videos argentinos, ese programa argentino, que de repente sale el productor y dice, no, realmente...
y tiras algo ahí, algo picante. Como Jaguarai Wiki, eso que dijiste antes. Que dijo Elías, de hecho. Elías fue el que dijo. Vamos a arrancar ya. Arranca ya, eso que estamos con la full party ahora mismo con los chicos. Ya listos para la partida. Hoy creo que es la primera vez que le veo sonreír tanto a Ferja. Y me alegra. Es la primera que prende la cámara. No, yo creo que es porque está diciendo, nunca más le voy a aguantar. Buenas noches. Media hora más. Sí, media hora más. Media hora más. Ya está. Me voy. Nunca más. Bien. Dios. Voy a copiar este mensaje, no voy a leer. Pero. Arranca. Esto te mandaba una voz del exacto. Ahí mandé en el. Voy a ver después de esto. Si quieres, leo en voz alta. No. Producción, leo en voz alta, esa producción. Vos autorizame, yo leo. Cambiando el final un poquito. No hace falta, esperando más. Okay. Ya voy a leer. No, es que acá producción me dice que sí lea, ¿verdad? Y dice, el pelado le como a besos. ¿Le parece a un actor? Ah, ya. Él es Arsins, entonces. Bueno, bien, Elisa, bien. Y encima atender lo que dice Fer, de ser más todo lo que quiera. Total, es mi último día. Total, a mí ya no me pueden más retar, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay. Qué loco. Bueno. Vamos. No puedo creer que llegué. Yo creo que llegué número 16. ¿Sí? Último. Sí, último. Justito llegué. Bueno. Se está cagando risa, Fer, qué hijo de... Qué desgraciado, Fer. Así es no. Su cumpleaños, ojalá que se divierta. Sí. Y está bien. Y ¿qué va a hacer hoy, Fer? A mí no me llegó ninguna invitación de su cumpleaños, Elisa, ¿vos? No te va a llegar, luego. No, ¿a vos te llegó una invitación? No. Pues yo pensaría... No, McDonald's es para cenar. Pero, ¿y la salida después? A mí no me llegó. Sí, después yo veo mensaje, ¿cómo es? En Instagram. Que saliste en una parte sin invitar. Sábado Santo, amigo. Ese no le cree, pero nadie. A Ferga, pero nadie. Sábado Santo. Él se va a ir a misa ahora. Sí. Claro. Se van a juntar con Majo en la iglesia, una iglesia que encontraron en el barrio y van a orar toda la noche. Dale, Fer. Te creo. Lavaland. Ahí está, sigue Elezar. Sigue Elezar. Mientras tanto, yo le veo acá a mi productor mintiéndome y diciéndome que sábado. Llevo a ver una sola historia, Fer, de que estás en algún lugar. Y que no le invitaste a. Y que no le invitaste. Por más que estés en tu casa, porque hay dos amigos, ya cuenta como una invitación no recibida. Así, Leo. Está comiendo chipa hace 3 días, igual más cuenta como que no me invitaste. Eso me va a decir. Qué loco, encima yo le compré un regalo a Fer. Era solo tu mamá, no importa. Igual nomás sí, ya también. No invitaste más. Ay, él es el. Quedan 4. Quedan 4, uno podría ser ganador. Yo confío en que él. El lunes puedo decir, no son mi productor el lunes. Hasta hoy era el tema. Te van a pegar, se pone tan al borde, te van a pegar. Ahí está Juárez, ya viene Luya. Ya viene Juárez con esas ganas, con esas malas intenciones. Se nota. Así nomás son huele. Así nomás son los muchachos. ¡Ay! Se salvó como no tiene nombre. Ahí está, 3. Mala char. Ese no sabes cómo se acaba de salvar. ¡Ay, Elezar, qué miedo! ¿Se va hundiendo más rápido por lo visto? Sí, más rápido. ¿Se mató Willis? Elezar. Este es el 1-2. El 1-2. ¡Ay, Elezar! ¡No, no te caigas! ¡Ganó Elezar! ¡Ferja! ¡Para vos! Oh. ¡Para vos, Ferja! Con dedicatoria y todo. ¡Para que te vayas bien con esta! Ahí está. Mira. Con una victoria. Esta es tu primera victoria, creo, en Estambul. Sí. Es tu primera victoria. Tenemos un 1-1 hasta ahora. Sí.
Bien. Bien, Elezar. Me parece genial. Ahora, mientras vamos ahí, voy a crear la partida, pero antes, mira, agarra. Para que leas. No veo, espera. Muy bueno. Muy buen programa, amigos. Me gustaría también participar para la entrada. Opa. Ok, ya está participando. Voy creando lo que es esta salita. Que no sé si es la última o la penúltima. Por ahí vamos, chicos, ya, Vamos. Vamos a ir terminando en breve. Y después también en el siguiente bloque vamos a saber quiénes son los ganadores o ganadoras del par de entradas. El último mensaje de Ferja. Recién hoy los ganadores o ganadoras. Último. Atención. Aire. Último. Atención. Aire. Atención infinito. Que mandaba 3 minutos antes. Quería que nos callemos nomás. Ya. Sí, era para que nos callemos nomás, pero bueno. Para que dejemos de hablar. Atención. Sí, atención. Pero, falta todavía media hora. Atención. Sí. Ya estamos por salir. Pero bueno, ya enseguida se está llenando la sala, chicos. Los WhatsApps también que están participando. Opa, un WhatsApp más que tenemos ahí. Mirando el programita, obviamente ya está participando por el par de entradas. Que producción hoy elige a los últimos ganadores o ganadoras en honor, obviamente, a su ida. Y aparte de que siempre lo hizo para que nosotros no nos peguen por elegir mal las cosas, ¿verdad? Así que vamos ahora al último game, Elezar. Creo que es el último. Producción, ¿me confirmas si es el último o penúltimo? Sí, el último es. Es el último, es así, al pelo. Bueno. Yo pues tengo acá 200 pantallas abiertas y él jura que yo veo lo que él me manda, ¿verdad? Pero bueno. Él también tiene 200 pantallas abiertas, ¿sabes? Y si están controles ahí en el canal. Claro, claro. Ahí está. Vamos, Elezar. ¿Podremos llegar o no? Último es, bien. ¿Cómo está, Elezar? No te veo esa por acá, No te veo acá, dupla. Ya voy a llegar ya. Tranquilo, hermano. Vos confía. ¡No! Me tiró al costado. Yo no puedo creer. Estaba yo llegando ya hasta allá y me tiró al costado y literal me fui al principio de todo. Y encima por arriba estaba llegando yo. ¡No! Ya estaba allá y calculé mal. Yo no puedo creer. ¿Llegaré? Sigue. Yo no. Llegué 16 otra vez. Sí, pero yo no. ¡Vos me dijiste dupla! ¡Ey, dupla! Y estaba llegando y al final no llegué, claramente. Mira, otro mensajito, ¿eh? Buenas, quiero participar. Saludos desde Luque. Al fin puse mi soporte. Dice, ¿qué? O sea, qué lindo que es cuando se pone el soporte de la tele. Sí, es uno de esos... Deja tan así, clean. Tan satisfactorios. Sí. O sea, que hasta pensé hace poco en vender otra vez mi gabinete. Uh-huh. Y estirar el thermal deck que tenía antes. Sí. Volver a comprar ese, viste que hacia atrás le puedo poner el soporte para poner por la pared. Sí. Sería demasiado lindo. Pero bueno, vamos a ver si es que Elezar puede llegar. Ahora sí. No, ahí para ya. Para finalizar, está Elezar. Ahí empecé ya mal. Ahí está, empecé mal. O sea que estás bastante adelantado, ¿eh? Estás bastante adelantado. ¿Sí? No, nada más es hacer macanadas que hacer como hacen los plots. Porque ahí claramente te vas a hundir solo. Así se aprende. Se aprende viendo cómo lo hacen, no tirando porque la gente hace nomás. Y yo vi cómo ellos hicieron y intenté de replicar. Así es como se aprende. De hecho, uno de los saltos creo que es por ahí, luego que ya pasaste. Sí. Vamos a ver, Elezar. ¿Puede pasar? ¡Ah! ¡Friki ventilador! Ahí está. Pasó, Elezar. Puede ser el quinto. Mira lo que es el skin de Pyro. Sí. Man, es cheto. Es cheto. No, el de Pyro pasó. Sí, pasó. Ah. Sí. Dice, ¿qué jugamos después? Preguntan por acá. Ya, este es el último juego. Vamos a las noticias. Así vamos a estar mismo. Filmando las noticias de la semana. Si este juego no se cuela acá mismo, ¿verdad? Mira, ahí está Pyro, mira. Sí. Qué full que está. A ver, ¿jugás contra Pyro, Elezar? Vamos, ¿cuál es la final? Sí. Ok. Esperaba algo un poco más difícil.
Este es medio suerte. Este es muy fácil. O irse por los costados. Mira, hay un pairo rojo también. Sí. Y calculé mal ese. Ya voló lo LSR Coatsil también. Tranquilo, ese, tranquilo, se puede todavía. Los chicos subiendo lo más que puedan. Barbie creo que es la que está más adelante ahora mismo, ¿eh? Waldo que le va muy de cerca. Ahora va a depender de las bolas. LSR, ¿por dónde anda? Waldo está subiendo de una. Subió Waldo. Gana Waldo. Ah, ese le abrió la puerta a esa pelota para que venga de una así a mi cara. Waldo fue el que ganó en este Waldo último game. LSR, bueno, sacaste la victoria. Sacaste al menos la victoria antes. Ahora no. Sí. Pero sacaste la victoria. ¿Cómo te sentís? ¿Qué se siente haber sido uno de los ganadores, LSR, de este game? Eso fue para Ferja, para poder despedirle en grande como se merece. Muy bien, qué lindo. Muchas gracias por ese mensaje tan esperanzador para todos. Y bueno, nosotros vamos a una breve pausa y después volvemos con el ganador y las noticias de la semana. Estamos de vuelta en Jabaré Geek con nuestro tercer bloque de las noticias. ¿Opa? Y ojo, antes de eso, yo quiero saber, ¿ya se dignó Ferja a elegir un ganador? ¿Por qué ya se dignó? Sí, ya se dignó a elegir a los dos ganadores que tenemos en esta noche. El primer ganador, tenemos acá a la señorita. Buenas, excelente la jugada, quiero participar por las entradas. Ya te ganaste un par de entradas que producción te va a estar enviando después un mensajito para decirte cómo retirar. Y sí, la otra... con el Michi, para que el Michi y el joven puedan ir al cine juntos, a disfrutar del cine. Esa es la condición, de que le lleves al Michi. Mentira, no es la condición, no lo hagas. Probablemente no te van a dejar meterle al Michi, ¿verdad? Pero esos son los dos ganadores que tenemos. Los últimos mensajes que van a recibir ustedes van a ser los de producción. Es mentira. De producción van a seguir creciendo, no de Ferja. Claro. Es más, yo no creo más que sea Ferja. Ferja, ¿vos le vas a contactar a ellos o tipo ya va a ser Elías? Él está. Él toma la posta. Así que cuando les escriba, cuando digan, te estoy escribiendo ya por ahí, Geek, vos respondeles, Ferja. Te queremos. A extrañar. Sí, te queremos, Ferja. Te queremos, Ferja. Cuando reciban, o si no, no se le van a rastrear. No se le da. ¿Por qué fue así? Te queremos, Ferja. Tienen que decirle cuando reciban ese mensaje de producción o no se le van las entradas. Ahora sí, vamos a lo que son las noticias de la semana. Porque, ojo, LSR,
Si bien esto ahora se está saliendo, ya es hace bastante tiempo que se está elaborando esta inteligencia artificial, ¿eh? Hace 2 años creo que ya. 2 o 3 años. Así mismo, ¿verdad? Hace 2 o 3 años, pero ahora recién es que están revelando al público los de OpenAI que estuvieron trabajando en VAL-E, ¿verdad? VAL-E es básicamente un modelo o una inteligencia artificial que imita voces, pero imita todo acerca de la voz. O sea, los manerismos al hablar, el tono, el timbre, todo. El tema es que no es como otros clonadores de voz que necesitan muchos ejemplos, que todo. VAL-E aparentemente solamente necesita algo así como 10 segundos o 15 segundos de grabación de cualquier grabación y ya es suficiente para estar clonando en la totalidad la voz de una persona. Ahora, qué nuevos miedos desbloqueados se pueden tener con lo que es esta nueva inteligencia artificial? ¿Verdad? Pues hace poco estuvimos mostrando en Unitec, si mal no recuerdo, no sé si acá nos mostramos todavía, lo que hizo Sora. Sora, que es obviamente algo explosivo, increíble, que hace videos, genera videos de la nada, ¿verdad? A partir de comandos escritos. Y con lo que sería ahora mismo VAL-E, estamos hablando, y esta es la primera, yo creo que la principal razón por la cual esto no está siendo lanzado al público, ¿verdad? Es la exposición que podría dar a estafas. Yo creo sinceramente de que no se va a lanzar al público, muy al estilo de Sora. Ahora, yo creo que Sora tampoco se va a lanzar al público, sino que va a estar como un producto. Acuérdate que justamente la demanda de Elon Musk a OpenAI es que ahora ya es una empresa de código cerrado con fines de lucro. Y de que para mí que están exhibiendo, demostrando, creamos esto para que justamente las empresas se le contacten. El ejemplo que dimos hoy en la radio, por ejemplo, de cómo esto se podría utilizar es de que los estudios ya no necesiten encontrar actores de voz para los doblajes. O sea, lo que van a hacer o lo que se podría en teoría hacer ahora es que un estudio, ya sea de películas de Estados Unidos o de anime también si quieren, ya acabamos de hablar de eso un poco más tarde, ¿sí? Es que meten el guión y se traduce por medio de una persona, por medio de ChatGPT, o sea, de inteligencia artificial, tienen el texto traducido, luego agarran la voz con los manerismos de hablar, todo eso, grabado del actor original, para que VAL-E clone eso y luego la alimentan, porque VAL-E lee texto, o sea, es de texto a voz, ¿verdad? La alimentan el guión traducido para que lea en la voz del actor original. O sea, hipotéticamente, el rubro de actor de voz de doblaje está muerto. Sí, podría, ¿verdad? Eso también estamos hipotéticamente especulando. Hipotéticamente dije, por claro, eso. Es una especulación. Es una especulación que podría ser muy real. Y que también traería beneficios y obviamente la parte negativa, que es muchísimos empleos que harían afuera. Los beneficios sería escuchar, que esto es una razón, y creo que él sabe esto, porque esta es una de las razones por la cual yo suelo escuchar siempre o ver las películas, por más que sean animadas o cualquiera, en el lenguaje original. No solamente por el hecho que entiendo inglés, sino que yo quiero escuchar las voces de esos actores. O sea, si yo veo una película con Derbez, un actor mexicano, me encanta escucharla a él en su idioma. Y si veo algo con Robert De Niro, quiero escuchar a Robert De Niro con sus dotes de actuación. Lo que podría hacer esto es que ya escuchemos a Robert De Niro hablando en español sin la voz de Mario Castañeda, por ejemplo, que no digo que él sea que le hace el doblaje, pero uno de estos actorazos también que hay de doblaje en México, ¿verdad? O sea, sería realmente algo bastante fuerte, diría yo. Sí, o sea, realmente el problema es de que justamente como dijiste, el momento en que esto se va al público, si mezclas con Sora, entonces la habilidad de hacer cosas deepfake explota. Y ahí es literalmente, ya no podés, ahí sí, ya no vamos a poder creer nada de lo que vemos en línea. Nada. Porque todo puede ser generado por inteligencia artificial ahora y ser completamente indistinguible de la vida real. Hasta hoy en día se puede todavía distinguir, especialmente lo que es animado. Vos mirás y es como que la animación de la boca es como que no cuadra. Tipo, te das cuenta, si sos detallista, que hay algo así que no es 100% todavía. Pero eso puede cambiar de acá a julio, ¿entendés? O sea... O a Ferja, como dijiste, Julio.
Pero bueno, también vamos con otras noticias. Y es que Sam Bankman-Fried va a ir a prisión. Ya se le sentenció a 25 años de cárcel, ¿verdad? Para los que no recuerdan un poquitito quién es esta persona, él es el creador y era el CEO de FTX, una de las de los bancos de criptomonedas más grandes del mundo, ¿verdad? Que él había robado más de 8 mil millones de dólares, ¿verdad? Él había sido se le había arrestado en el 2022, si mal no recuerdo, que fue cuando fue en bancarrota, creo que en diciembre del 2022, y la sentencia se lo hace apenas unos días. Ahora, ¿a qué se refieren que robó? Bueno, básicamente es una estafa, ¿verdad? O sea, le estafó, le desfalcó a su propia empresa. Era una empresa de inversión en criptomonedas. O sea, básicamente él era, es lo que se llama un corredor de criptomonedas, así como tenés corredor de acciones, en donde vos podés comprar acciones de distintas empresas, ¿verdad? Entonces vos te ibas a su empresa, FTX, vos le dabas plata y decías, yo quiero comprar Bitcoin, ¿verdad? Y él decía, sí, te vendo el Bitcoin, y agarraba tu plata. Y luego esa plata de esos inversionistas, tanto inversionistas que invertían en la empresa como empresa en sí, como de los clientes, ¿verdad? Él usaba como su dinero propio, o sea, para él comprarse las cosas, ¿verdad? Es como lo que se llama así como el esquema Ponzi, ¿verdad? O sea, un estafador, un ladrón de guante blanco. Claro, con esto no decimos que todas las empresas sean iguales, pero en este caso al menos... Eso fue lo que pasó en este caso. Eso fue lo que pasó en este caso. ¿Verdad? Sam Altman, durante el juicio, esto lo estamos leyendo justamente con LSR, ¿verdad? No mostró ningún tipo de remordimiento por lo que hizo. Y lo único que le dolió es que se le haya descubierto. Claro. Es más, él dice mismo, ¿verdad? De que él no ve que él haya hecho nada malo porque no le dejó a nadie en quiebra, no le sacó, no le robó a nadie. O sea, es como que no se le lastimó a nadie. Tipo, él le sacó esa plata a multimillonarios y a personas que le dio algo, pero él no, o sea, tipo, no es que nadie perdió su casa por su culpa, por ejemplo, ¿verdad? Y es tipo, ya, amigo, así no funciona la vida, ¿entendés? O sea, bueno. Para mí igual 25 años es poco considerando que el tipo no está arrepentido y lo único que le pesa es que la atraparon. Eso quiere decir, en 35 años él va a salir y va a hacer la misma cosa. Ojo, va a enseñar en el banco, cómo, en la cárcel cómo hacer también. Y sí. Que es también bastante común, ¿verdad? Después, ojo, esta noticia para mí es una de las más lindas, así que te dejo el piso a vos, Alessar, que sé que sos el que estuvo leyendo más al respecto, porque descubrieron un avance tremendo para lo que sería el cáncer, ¿verdad? O sea, para la cura del cáncer, ¿verdad? A través de un experimento que hicieron en la Estación Espacial Internacional, usando células cancerígenas, lograron descubrir el gen de estas células encargadas de la metástasis, o sea, de la mitosis, de la replicación de las células, ¿verdad? O sea, hablando rápido, cómo funciona el cáncer, y que es una célula cancerígena que luego se empieza a clonar a sí misma, la mitosis, que es lo que todas las células hacen, pero obviamente como una célula cancerígena se clona como otra célula cancerígena, ¿verdad? Y encontraron ese gen, el que se llama el ADAR1, que es el gen, responsable de esa clonación de la célula cancerígena. Y luego de varios experimentos, lograron aislar ese gen en 20 tipos de cáncer, y encontraron, ¿verdad? Una medicación que básicamente le congela, no es que le mata todavía, pero destruye ese gen o le congela ese gen, lo cual quiere decir de que frena el cáncer completamente. No es que te elimina o te cura en el sentido que ya no tenés esa célula en tu cuerpo, sino que evita que esa célula se replique, evita que el tumor crezca, evita que haga metástasis, evita de que vuelva a haber una recaída. O sea, básicamente cura el cáncer, digamos. Esto se espera ya, Elisar, que salga en los próximos meses, años. Es algo que ya podemos empezar a disfrutar. De los beneficios de lo que es esto, porque tengo entendido que una de las cosas que se probó en esto, o sea, gracias a la falta de gravedad, es que en 10 días pudieron tener así como 10 años de cáncer.
Sí. Y eso fue lo que avanzó o hizo que avance también el proyecto tan rápido. Así mismo, ¿verdad? Los mismos científicos que dijeron esto es que esto estábamos todavía a décadas de que llegue como un medicamento al público, porque ahora tienen que empezar todos los testeos requeridos por todas las empresas, por todo lo que es la estándar, o sea, la práctica estándar médica para poder lanzar un medicamento como está al mercado, que es ver el tema de dosis, ver el tema de entrega, ver el tema de si funciona, si no, bajo qué, efectos secundarios, ¿entendés? O sea, estamos a décadas, básicamente, de que esto llegue al público. Bueno, lo importante es que al menos ya está ahí, esperemos que realmente llegue lo antes posible. Y ahora sí, para todos nuestros amigos, o más bien nuestros televidentes, que son como yo. Ah, mentira. Como tu remera sucia, ¿verdad? Sí, no es sucia, es hermosa, ¿verdad? Es de One Piece y es Luffy, Monkey D. Luffy. Pero bueno, ahora sí, para todos los que están expectantes a lo que se viene, obviamente, en el mundo del anime, hay 4 animes recomendados que, obviamente, yo creo que el último te va a gustar, Elsa. Cuando mencione el último, porque te va a dar un poco de risa, ¿verdad? Uh-huh. Para empezar, My Hero Academia, que es uno de los animes que una vez le recomendé a Elsa para su hijo, pero es un anime bastante, bueno, su hijo ya es mayorcito, ¿verdad? Un anime bastante lindo, bastante esperanzador, diría yo, ¿verdad? Se sale su nueva temporada el 4 de mayo. Este anime cuenta la historia de Midoriji. No te puedo ayudar porque no tengo idea. Sí, yo sé. Midoriji, que es un joven que no tenía poderes en un mundo en el cual todas las personas, o la gran mayoría de personas, tienen superpoderes. Y él, de alguna u otra manera, tiene poderes para poder enfrentarse a los villanos, ¿verdad? Así que ya pueden empezar a disfrutar dentro de poco de este anime. Y el otro, que a Elezar no le gustó para nada, estamos hablando obviamente de Demon Slayer. Nunca ni vi la remera de lo que la remera no te gustó, claro, pero te tiró malas vibes. Ya te tiró sí. Malas vibes, porque no es lo que te gusta. Este también trata de un joven espadachín que trata de recuperar a su hermana que se convirtió en un demonio y obviamente él quiere encontrar la cura para que ella se pueda convertir en humana de nueva. Viene el 12 de mayo. Mushoku Tensei, muy similar a lo que es Sao, se va a otro mundo, ¿verdad? Tiene una temporada ahora, viene lo que sea la temporada número 2 el 7 de abril. Y por último, esta Kaiju número 8. Algunas te preguntaste qué pasa después, Elezar, de que le revientan o que Godzilla revienta todo, que todo se va al mazo. Bueno, este muestra justamente la idea de los limpiadores de desastres después de que los monstruos revientan todas las ciudades. Qué tristeza. El 13 de abril. Sí, algo para el jajas, diría yo. Pero bueno, para todos los que quieren seguir viendo el programa después, se lo perdieron, pueden obviamente disfrutar de esto por el YouTube de Unicanal. Así mismo. Y también les recordamos que si quieren quedar ¡fuching! Relucientes, vayan a Adolfo Peluqueros Barbershop Old School, que ahí te tratan de primera y los cortes, uff, ni te menciono. Ojo, y también muchas gracias, Ferja, por todo este tiempo con nosotros. Te queremos muchísimo, nuestro brother. Que tengas el mayor de los éxitos. Ahí uh-huh. Te dejamos esto ahí, Ferja. Feliz cumpleaños, Ferja. Ahí está nuestro amigo Ferja. Te queremos mucho. Esa parte, ahí voy a hablar más final. No, ahí no me era. Felicidades, te queremos muchísimo, gracias por todos estos años realmente. Esto fue Yaoray Geek, yo soy Anfuar. Yo soy Elezar y nos vemos el sábado que viene.